surtiente para la película del lugar del señor Stein. Una película molt divertida, molt entretinguda, on ningú és el que sembla i en tot una suplantació de la identitat d'una manera que tot quadre però que ningú sap què està passant realment. Una bona película, en definitiva, és una comèdia. Mm. És una comèdia con el clásico triángulo amoroso, ¿no? En principio me ha parecido un poco floja al comenzar, pero luego se ha ido creciendo, ¿no? Me ha gustado en definitiva. Creo que está bien llevada, los diálogos me han gustado. Tengo un trabajo para ti, quiero que le des clases de informática a mi padre. Va progresando. Estos chismes me tocan los huevos, quiero que seas puntual. Eran suaves, luego la música también ha estado bastante acorde, me ha encantado. Y bueno, me ha parecido una película encantadora, vaya, en su conjunto, ¿no? En su conjunto, elegante incluso. O sea, no me ha defraudado, vaya, le daría un aprobado alto. Me ha gustado. No he arribat a reflexionar si hi havia algun tipus de crítica cap al tema tant d'actualitat com és el conèixer gent a través de xarxes socials i al principi de la història, no? No sé si hi ha una crítica una mica amagada, però en realitat ho utilitza com per contar altres històries una mica més com a d'amistat, d'amor. Jo crec que és una mica més l'excusa per començar a contar tota la història, no? Perquè de fet, durant la pel·lícula hi ha una mena de barreja de tecnologia entre l'actualitat i una mica lo vell, que és mirar imatges del passat amb una mena de reproductor així antic o escoltar música molt tocadis, amb imatges i amb coses tan actuals com utilitzar un ordenador o lligar per classes socials. Per tant, crec que és una manera de barrejar una mica l'antic amb lo modern per contar una història d'amistat i d'amor, en realitat, no? No funciona. ¿Ha abierto la ventana? Ya está, pero sigue sin funcionar. Dusset, busco un compañero de viaje al que le gusten los niños. Este chisme es diabólico. Caroline, 35 años. No lo creo. Yo creo que más bien es... No, depende de cómo lo miremos, pero yo creo que si se quiere se puede hacer una reflexión, ¿no? De lo que hay detrás de lo que es el mundo hoy día, el mundo virtual, ¿no? El 2.0, ¿no? De lo que hay detrás podemos, bueno, nos puede llevar a reflexionar de que detrás, pues lo que hay aquí, o sea, una confusión, unos enredos tremendos, pero que al final, bueno, pues es una comedia y finaliza bien, ¿no? Me ha agradado muchísimo, divertida.